Por aquí ha pasado una de las avalanchas del río Volcán. Estamos prácticamente ya a pocos metros de llegar a uno de los brazos donde actualmente está bajando el río Volcán. Vamos a llegar a la unión del río Volcán con el río Upano. Gracias a don Miguel Matute, que nos ha guiado. Y hace pocos minutos sentimos una avalancha, una crecida del río bastante, bastante fuerte. Y hemos llegado ya acá, el río Volcán. En el video de hoy les mostramos un recorrido hasta la unión de los ríos Upano y río Volcán, lugar que queda ubicado muy cerca del primer refugio dentro del Parque Nacional Sangay, en la parroquia Sinaí del Cantón Morona. Por el ingreso desde la troncal amazónica, por Huápula, se pasa por pueblos como Santa María de Tunans y playas de San Luis. En la comunidad Huápula hay un mirador donde pude obtener estas imágenes. Asimismo, en playas de San Luis se puede notar el paso del río Upano. La vía que conecta estas comunidades y que está siendo mejorada me direcciona al primer refugio, lugar donde los guardaparques les brindan atención. Desde el primer refugio y en un recorrido por un sendero de cerca de 10 minutos, se puede arribar a un mirador. Allí, al caer la tarde, pude obtener estas imágenes. Veamos. Regresé hasta el refugio del Parque Nacional Sangay y decidí ir por una de las posadas que hay cerca del lugar. Pude conocer tres de ellas. Existen por la zona dos cascadas que forman parte de un proyecto de turismo comunitario. El señor Miguel Matute es propietario de la Posada del Jaguar, en donde pude pasar la noche. A pocos metros, el sonido de la unión de los ríos subía y bajaba de intensidad. Al día siguiente, y con los primeros rayos del sol, pude conocer más la Posada del Jaguar y conversar con Miguel Matute. Conozcamos un poco más esta experiencia. Bueno, bienvenido, Byron, a la Posada del Jaguar. Aquí, gracias. Como estamos en la Posada del Jaguar, a todos los turistas les damos la bienvenida con leche de jaguar. Una leche de jaguar, sí. ¿No? Entonces, así denominado. Tiene su historia, por lo que la única vecina que ha vivido aquí más de 45 años me había manifestado que yo había estado haciendo la cabaña justo donde venía a dormir el tigre, decía ella, después de comer el chanchito, el caballito, un torete. Entonces venía a descansar aquí. Entonces eso me iluminó y dije, bueno, entonces si el tigre venía a dormir acá, entonces toca poner la Posada del Jaguar. Entonces, por eso es la razón de que aquí se llama la Posada del Jaguar. Entonces,
Por eso lo preparo, la leche de jaguar, para dar la bienvenida siempre a los turistas. La Posada del Jaguar. Entendemos que acá han venido investigadores, han venido extranjeros, inclusive investigadores nacionales, ¿no? Coméntenos un poquito esas experiencias de tener tan cerca a este fenómeno natural que ahora llama mucho la atención, inclusive a nivel mundial, ¿no? Es un volcán muy activo, viene el Altar, viene el volcán Tungurahua y luego el volcán Sangay. Bueno, sí, gracias a Dios tenemos ese privilegio desde que me afinqué aquí, más de 10 años, 11 años ya, me afinqué aquí, compramos la finca con algunos amigos de la ciudad de Macas, la mayoría ni siquiera conocen, pero yo me afinqué porque el objetivo era hacer el turismo, promover el turismo y sabiendo que nosotros tenemos el Parque Nacional Sangay aquí, el lugar más cercano de la capital provincial que es Macas, a 40 kilómetros exactamente. Entonces yo estoy a 20 kilómetros de Macas y a 20 kilómetros del volcán Sangay, estoy justo en el centro. Entonces eso nos ha dado la oportunidad de atenderles, de recibirles a muchos turistas extranjeros. Incluso tuve la oportunidad de recibirle a Gualtiero Valeri, un italiano que ha sido el presidente de los científicos del Mediterráneo. Le llamó mucho la atención antes de que haya los eventos naturales. Desde la Posada del Jaguar, emprendimos otro acceso hasta la unión de los ríos. En un recorrido corto por una vegetación abundante, llegamos esta vez más cerca y apreciar este fenómeno natural. Bueno, buenos días. Estamos justo en el mirador que queda en la Posada del Jaguar, mirador a la unión del río Volcán con el río Pano. Bueno, vemos cómo ha quedado luego de los 22 meses de actividad del volcán Sangay, del material piroplástico, la lava, la ceniza, el material volcánico que ha descendido ha cambiado totalmente lo que era antes el bosque de Arrayanes, otrora el bosque de Arrayanes más grande de Sudamérica y del mundo, desde el Parque Nacional Sangay hasta el vecino cantón de Sucúa. Antes teníamos que bajar, había cuatro plataformas para llegar a la unión del río Volcán con el río Pano. Ahora nos queda aproximadamente unos 15 metros, 12 a 15 metros nada más. Es una mínima altura donde que vamos a hacer rapel. Cómo ha cambiado, antes se ha llevado más o menos unos 150 metros de bosque con las crecidas del río Volcán, con la actividad, el evento del volcán Sangay. Cuando el río ha venido por acá, el río Volcán le ha manejado al río Pano, le ha hecho un brazo, dos brazos, tres brazos, ocho brazos, y asimismo le ha represado y le lleva por donde quiere. Entonces, muchas de las veces ha venido por este lado, es por eso que ha socavado y ha caído en el lecho del río, por ese ampliado el lecho del río Volcán Yupano aquí, y se ha ensanchado en una magnitud sin precedentes en la parte de aquí donde que antes se hablaba del estrecho de Domono, que era de 40 metros. Vemos que hay más o menos 400 metros, y en la parte de acá abajo vemos una playa, un lecho del río más o menos de 500 hasta 800 metros. Entonces choca con el agua fría y se fragua. Entonces es por esa la razón que sigue el represamiento, no es como que se funde, pero hay momentos que el río Volcán toma otro curso, se acerca más al dique del río Pano, y eso hace de que no se rompe el dique, solamente le abra una bocana nada más de un metro cincuenta mínimo. Por eso es que el día jueves descendió bastante agua y estaban en alerta, pero desde el día miércoles más o menos, desde las 12 del día comenzó a bajar la avalancha. Se escuchaba aquí tenemos más o menos en este lugar, escuchamos a una hora 45 minutos más o menos ya cuando comienza a bajar la avalancha. Entonces ponemos alertas, a veces llamamos al ECU, llamamos a la gente que están abajo en Playa de San Luis, porque vemos que hay gente que está abajo también nuevamente viviendo, hay ganadería. Como podrán notar, hoy no se podía ver la fila de humo, pero al acercarnos más, pude notar el aumento inesperado del caudal. El río Upano perdía su color y el río Volcán, en este lado, se impuso. Como que hay un solo color, ¿no? Sí, bueno, eso es habitual aquí, la variable en el color del río y en la cantidad de agua que desciende por el río Volcán. Hace 2 minutos, 3 minutos, veíamos todavía claro del agua del río Upano que bajaba, pero ahora es
solamente ya el color del agua del río Volcán, vemos en mayor cantidad, está bajando ya una avalancha. Inclusive se siente como que un pequeño temblorcito, ¿no? Sí, y también vemos que está bajando ya con lava porque la evaporación del humo se está notando ya, entonces estamos justo en la altura de la unión del río Volcán con el río Pano y en este momento que son las 10 de la mañana con 10 minutos del día sábado 13 de marzo, vemos cómo subió nuevamente el caudal del río y está bajando una nueva avalancha, así que tener precaución en la parte de abajo, y en la parte otro, ¿no? Del fue río Pano. Mientras levantábamos la cabeza para hacer otra toma, ya cambió todo acá, ¿no? Eso es, aquí es un instante, por eso siempre toca estar alerta, toca prevenir, por eso es un lugar de alto riesgo. Estamos ahorita, esperemos que la Pachamama nos permita hacer otras tomas y disfrutar un poco también de este fenómeno natural. Como que ya bajó, inclusive el color del Upano ya vuelve a tener su color normal, ¿no? Bajó rápidamente, esa es un poco la forma como cambia constantemente, ¿no? Sí, esa es la tónica, la variable que tiene. O sea, ya bajó, momentos como que ya baja, baja en cantidades, disminuye. Usted también sí siente que ya bajó un poco, ¿no? Sí, descendió Ajá. un poco ahorita, descendió un buen poco, pero con eso no hay que confiarse claro. porque ya vemos Vamos las, a avanzar un las poquito, columnas entonces. De humo que están en la parte Ajá. de arriba, entonces Ajá. eso quiere decir que está bajando la lava que está en constante actividad del volcán Sangay. Ya para cerrar este recorrido, pudimos sentir nuevamente la fuerza de la naturaleza y el aumento del caudal en el río Volcán. Gracias por acompañarnos y hasta un nuevo video. Vemos la fuerza de la naturaleza. Hace instantes estaba bajo el caudal, pero desde hace más o menos unos 20 minutos comenzó a incrementarse el caudal. Vemos que está socavando, desbordando también parte de la arena, las piedras. Se escucha el bramido del río, el sonido de las piedras que chocan piedra contra piedra y el agua se sigue incrementando. Entonces vamos a hacer la última toma para ponernos a buen recaudo porque donde estamos parados a lo mejor en 5 o 10 minutos ya estará el río Volcán aquí donde estamos nosotros justo haciendo las tomas aquí con Byron Torres. Así que hay que respetar a la naturaleza pero también disfrutar porque de este evento medio temebroso pero una aventura al límite prácticamente. Estamos aquí justamente a un metro del río Volcán y estamos viendo cómo sigue socavando, sigue bajando el ya material, bajó, ¿no? Piedras. Ya bajó un poco. Sí, baja la intensidad, Ajá. baja y sube porque vemos y sabemos que Ajá. está acumulado en todo el recorrido del río Volcán, desde el volcán Sangay.